Hola a todos, buenos días. Hoy es viernes, día 21, son ahora las 6:30 de la mañana. Me acabo de levantar, ya estoy vestida. Acabamos de volver del paseo, por eso están aquí bebiendo agua. Y nada, ahora voy a desayunar algo, a maquillarme un poco y ya me iré para San Cugat porque voy a tatuarme. ¡Ah! Y hoy estoy excited. Como siempre viene Patrick para ayudarme a grabar el vídeo, hemos quedado allí directamente. Bueno, pues eso, buenos días, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo daily vlog. Hoy vamos a hacer eso, vídeo de los tatuajes, así que nada, que espero que os guste, empecemos el día. Puesto porque si no me pierdo, lo único que hay bastante retención, así que llegaré como en 40 minutos o así. Y nada, voy escuchando Shawn Mendes porque el otro día me acordé, que en serio que yo estoy un desastre porque no me acordé, que hace un tiempo cuando salieron las entradas a la venta, me compré las entradas para el concierto que va a hacer en marzo en Barcelona. Así que, hello, Chris va al concierto, además voy sola porque no he ido nunca sola a un concierto y me apetecía probar. Y nada, y que me voy al concierto de Shawn Mendes ahora. Y nada, eso, que estoy de camino y que ya nos vemos ahora cuando llegue y a ver si consigo aparcar. Hola, estoy hablando con Patri porque ha perdido el tren y va a llegar rollo a las 10 o una cosa así. Pero bueno, son ahora las 9 menos 20, he aparcado, estoy bastante lejos, rollo a un cuarto de hora andando hasta el estudio. Pero bueno, es que Esther ya me dijo que por allí lo que hay es zona azul y zona verde. He dado una vuelta por allí a ver si encontraba algo, pero estaba toda la zona blanca, que es la zona gratis de aparcamiento, estaba llena. Estoy hablando con Patricia, voy a comer un bocadillo y ya me iré para allá porque tampoco me sobra el tiempo. Así que ya estamos aquí. Vale, ya está. Mira qué bien. ¿Ese es? Ese es el ángulo. Vale. Vamos allá. Venga. Bueno, comienzo oficialmente mi trabajo.
Pues nada, estamos aquí, que como podéis ver, ya tengo un montón de parte del tatu hecho. Falta toda la parte esta de aquí. Falta lo doloroso. Y sí, falta lo doloroso, porque ahora empezaba aquí arriba y yo estaba ya en plan procesando. Sí, y luego me faltan los dos chiquitines, que este de aquí también voy a flipar. Nah, sí, aquí, o sea, esto no, ya no. Que lo leas. Estamos en el... Yo. Estamos en el pause, por favor. A ver, pero estos están mirándome a mí, ¿sabes? El Free también, o sea, no... Ah, vale, es para ti. Es para ti todo. Bueno, como podéis ver, tenemos a Esther aquí. Y nada, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Pararte o no? Sí. ¡Hasta luego! Bueno, adiós. Espera, que te subo. ¿En serio? Tú tranquila, tú tranquila. Tú ahí, ¿eh? No te preocupes. Esto es mejor. Tienes que poner una canción ranchera de fondo. ¿Qué tiene U? ¿Qué tiene U? Vitrina de carne. Creo que entonces tienes que ponerlo un poco en contexto, ¿no? Cierto, esto era una carnicería, tres generaciones de carniceros y ahora una cuarta. Vamos para adentro, chicas, clientas, venid. Aquí tenemos nuestra zona de dibujo. Aquí está Dani trabajando como siempre. Es algo que hace muy a menudo, trabajar con el móvil. Sala 2. Espera, el lavabo más grande del mundo. El lavabo, por favor. Aquí lo tenéis. Oh. Vamos. Yo me piro.
pero dice, yo me piro. Y aquí tenéis la sala 3. Con la sala de torturas. Sí, ahí están restos de carne de Christine U. Y es la salida a la terraza. Tenemos la terraza. Tenemos la terracita. Con la Neus aquí. Saluda, Neus, hombre. Hola. Chon, 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 chon. Y ya está. Nada más. Porque el almacén, ¿no? Os lo voy a enseñar. ¿Se gusta? ¡Corte! Hola, sigue siendo el mismo día, me he cambiado hace un rato. Cuando he llegado a casa, ya los he sacado a pasear. Estamos todos achicharrados. Me he puesto esta camiseta, ahora me la voy a quitar, porque no tenía jabón neutro. He ido a comprar jabón neutro para lavarme los tatus, que ahora me voy a quitar todos los films. Los voy a lavar, les voy a poner la cremita de los tatus y los voy a dejar al aire. Ahora otra vez, ya me los he lavado, curado, o sea, están con la cremita ahora. No, no estoy desnuda, parece que estoy desnuda, pero no, llevo una camiseta así de tirantes. Sin tirantes, porque está este tatu aquí y este pues también, para que ahora los voy a dejar así al aire. Además hace un calor de mil demonios, o sea, ahora estoy súper bien, estoy fresquita. Ya me los he curado todos, todos tienen cremita. Estoy muy achicharrada, en serio. Y nada, así que voy a editar este vlog. Pero bueno, que espero que os haya gustado el día de hoy, que os haya gustado ver todo el proceso. Como siempre, ha sido un gustazo estar en el estudio de Esther. Nos lo pasamos súper bien. Hoy encima ha venido Noé también, o sea, la risa asegurada, hemos estado haciendo el tonto. Bueno, ya lo habréis visto en el vlog. Y nada, que ha sido un día genial, estoy súper súper enamorada de mis nuevos tatus, en serio, es que Esther, eres la ama, en serio, eres la ama, es una pasada lo que eres capaz de hacer, ay Dios mío, me encantan. Así que nada, no me enrollo más, que como siempre me podéis dejar en comentarios cualquier sugerencia para vídeos o lo que queráis decirme, que espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!